Saludamos a todo el auditorio de Canal 66 que nos ve y que nos escucha, comenzando con el Valle Imperial. Para nosotros, el norte de California, el sur para Estados Unidos. Saludamos a Arizona, a San Luis, Arizona, a Yuma, a San Luis, Río Colorado, Sonora, al Valle de Mexicali, con las colonias, los ejidos, los avecindados y obviamente a la ciudad capital con sus más de 650 colonias que nos están sintonizando, que nos ven y que nos escuchan en los cuatro puntos cardinales del norte a sur, de este a oeste o de oriente a poniente, como usted quiera, pero muchas gracias y también al mundo por medio del internet que nos esté viendo en cualquier parte de los cinco continentes. Un saludo aquí de Mexicali, capital del estado de Baja California, en la República Mexicana. Para todos ellos, un saludo muy afectuoso. La música, lo dice todo. La música nos transporta a los años 20, el tango, que estaba en su apogeo, sobre todo cuando llega a Europa, porque el tango triunfa en Europa, no triunfa en Argentina, porque era la música del arrabal. Y por lo tanto, en Europa pega el tango, y el tango entonces ya Argentina lo agarra como su música, claro. Ahí nace en La Boca, exactamente en el barrio de La Boca, un barrio pues del arrabal, como dicen ahí en Sudamérica. Esa música es para transportarlos a la época de los años 20. Habla acerca de un personaje, que hay muchos personajes de esa época, pero vamos a hablar del señor Alfredo Pradis. Usted se va a preguntar, pero ¿quién fue Alfredo Pradis? Lo vas a ver por medio del programa, porque se lo preparamos. Es una persona que fue político, fue periodista, fue regidor, tuvo un periódico, una revista, ocupó otros cargos administrativos en la época de los años 20 de Mexicali. Y le voy a decir una cosa muy importante. Su nieto, que nos facilitó el material, es van cuatro generaciones. El abuelo de nuestro amigo Fernando Flores nace en Mexicali, su abuelo nace en Mexicali, su papá nace en Mexicali y su hija, quedando ahorita por Europa en un plan de estudios, también nace en Mexicali. Cuatro generaciones de mexicalenses, para que vea que ya llovió, como mucha gente dice, oye, no hay gente de aquí, sí hay y mucha, nomás hay que estarla buscando para mostrarles a ustedes este material que le preparamos. Antes de ir a un corte comercial, tenemos unos obsequios ahora muy especiales. Tenemos la revista del Río, que está hablando acerca de la universidad, cuando despega la universidad. Tenemos tres obsequios, tres pelotas de fútbol, ahorita que está la Copa de Oro, que por cierto, a ver cómo nos va, nos viene como en feria, pero a ver cómo nos va ya. Creo que estamos impuestos a perder ya el equipo mexicano. Y tenemos también, para cerrar con brocha de oro, los danzones de Carlos Campos, una danzonera de los años 40, 50, donde hacía, ahora sí vamos a decir, en los salones, el Salón México, en los bailes de diferentes ciudades aquí en México, el danzón, que era lo que estaba en todo su apogeo. Ahí tiene usted, los tenemos en pantalla, llámenos y al final la suerte decide para quién son los obsequios. Vamos a un corte comercial. Y vamos a regresar para seguir con el programa que está muy interesante en cuanto al personaje que preparamos hoy, don Alfredo Pradis. Vamos al corte y regresamos. Pues aprovechar la oportunidad para anunciar mi pequeño patrimonio familiar, que es la panadería Señorial Morelia en San Marcos. El mejor pan de Mexicali, lo máximo que hay aquí en Mexicali, el pan de la Señorial Morelia de San Marcos, hecho con ingredientes naturales, no hay químicos. El mejor pan que usted puede saborear, y el integral, no se diga, doble fibra, y sobre todo la gente que está a dieta, el pan integral de la Señorial Morelia es una garantía.
todo es una garantía en la señora Morelia del PAN. Vaya usted, esté en San Marcos, frente a la Fuente Futurámica, ahí está para que usted compre una buena bolsa de pan de dulce con un vaso de helado con leche. ¿Para qué quiere usted más, un desayuno o una merienda ahí comprando el pan en la señorial Morelia de San Marcos? ¿Y usted a poco no se le antoja todo esto que está viendo, estos panes así? Es una concha sopeada con leche, imagínese haciendo un vasote de leche que la esté sopeando. ¿Para qué quiere más? Le voy a decir una cosa muy importante, tenemos 48 años haciendo felices a los paladares de los mexicaleses, de la ciudad, del Valle Imperial, del Valle de Mexicali, porque nuestra clientela viene de los cuatro puntos cardinales. Bueno, pero vamos a entrar en materia. Vamos a hablar acerca de que Fernando Flores, el bisnieto, nos va a hablar acerca de este personaje que le dedicamos a este programa de hoy. Iniciamos con él. Vamos con Fernando Flores. Señor Luis Razo, quiero agradecerle la oportunidad que nos brindan, saludar a todo su auditorio. Mi nombre es Fernando Flores Pradis, bisnieto de Alfredo Pradis, quien fungió como vicepresidente municipal, regidor y presidente de la Comisión de Hacienda en los años de 1926. Nosotros provenimos de una familia en la que mi abuelo, Héctor Pradis, nace en Mexicali, mi mamá, Rosa Andrea Pradis Torres, nace en Mexicali, yo tengo la fortuna de haber nacido aquí en Mexicali, mi hija Fernanda Flores Aguirre nació también en Mexicali, una descendencia en la cual orgullosamente pues todos tenemos el arraigo aquí de la ciudad de Mexicali. A continuación quisiera yo darle lectura a la biografía de mi bisabuelo Alfredo Pradis Hernández, quien nació en 1885 y falleció en 1948. Nació en la ciudad de Rayones, Nuevo León, México, ciudad donde se desempeñó como juez de primera instancia. Llega a Mexicali en el año de 1912, periodista, político, empresario, socio de una imprenta de la cual se elaboraban las revistas El Pueblo, Minerva, Pegaso y Nuevos Horizontes. Pero también ahora nos va a platicar acerca de la cuestión administrativa, los cargos que ocupó. Ya le dijo, fue regidor, fue vicepresidente y tuvo algunos cargos administrativos. Pero mejor que Fernando los explique ampliamente los cargos que él ocupó, sobre todo en esa época de los años 20, cuando Mexicali era muy pequeño, pero ya era una pequeña, gran ciudad. Vamos con Fernando. En los años de 1920 participa como candidato a diputado federal en el único distrito por Baja California, en donde obtiene 285 votos que no le son suficientes para ser el candidato ganador. Se desempeñó en 1925 como regidor propietario del segundo distrito del Ayuntamiento de Mexicali, encargado de la Comisión de Hacienda, y el 1 de enero de 1926, en sesión inaugural de Cabildo, designan como presidente municipal al regidor Alfonso B. Valencia y como vicepresidente al señor Alfredo Pradis Hernández. Pese a los buenos propósitos del ayuntamiento del señor Valencia, no fue posible realizar una labor importante, pero este cuerpo edilicio se caracterizó por la forma escrupulosa en que se manejaron los intereses públicos y al término de su periodo, el día último de diciembre de ese año, recibió el beneplácito de la comunidad de Mexicali. De acuerdo al periódico oficial del órgano de gobierno del territorio norte de Baja California, se le menciona que desempeñó el cargo de jurado en el Partido Judicial de Mexicali, Baja California, de conformidad con lo prevenido en el artículo 654 del Código de Procedimientos Penales en vigor en abril 20 de 1933. Se desempeñó como consejero propietario del Honorable Sexto Consejo Consultivo en el gobierno del territorio norte de la Baja California y fue presidente de la Asociación de Propietarios de Casas de Mexicali, contrae matrimonio con Rosa Hernández, forman una familia conformada por Federico Cruz Pradis Hernández, Héctor Jerónimo Pradis Hernández, mi abuelo, y Alfredo Jerónimo Pradis Hernández y Leopoldo Jacinto Pradis Hernández. Pues en esta ocasión queremos compartir con todos ustedes en Mexicali dos vertientes, ¿no? La primera es contarles un poquito acerca de la información que hemos recopilado
Y estamos aquí en el Archivo Histórico de Mexicali haciéndoles una invitación, porque no nada más vamos a hablar de mi bisabuelo, sino que queremos compartir un proyecto al final en el cual queremos hacer una invitación a la ciudadanía en general para que realmente se animen un poquito más para recolectar la información de nuestros familiares para poder hacer las aportaciones al Archivo Histórico. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar. Tiene usted este personaje, su época, su tiempo, y sobre todo con este tango Por una cabeza de Carlos Gardel, que obviamente hizo época por una carrera de caballos. En ese tiempo aquí en Mexicali era la ley seca, era una vida noctámbula de apuestas, de casinos, de tantas cosas que trae ese tipo de actividades. Esa era la época que le tocó vivir a don Alfredo Pradis. Antes de ir a un corte comercial, tenemos los obsequios para hoy. Tenemos la revista del Río, la facilita Rubén Castro Bojorques, que trae el despegue de la universidad aquí de la UABC. También es tres pelotas de fútbol, ahí las está usted viendo. Y un CD de Carlos Campos, una danzonera, así se le llamaba a las orquestas, una danzonera. No creo que era la que bailaba el danzón, sino una danzonera, así se le llamaba, para que usted escuche los danzones de aquella época, Nereidas. Tiene una cantidad de danzones clásicos que tiene Carlos Campos en su tiempo. Llámenos y al final nos llama y la suerte dice para quién son los obsequios. Vamos al corte comercial y regresamos para seguir con el programa. Mirar, me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Pues tenemos muchas llamadas, muchas gracias. Nos habla Jesús Feliciano Maldonado del kilómetro 57, muchas gracias por lo que nos dice. Víctor Manuel, Ramón Ayala de Jardines del Lago, Jorge Donel Sánchez de La Progreso, Francisco Rosales de Cuauhtémoc Norte, Carlos Terán de Villas del Rey, Alicia Villegas del Típico, profesor Flores Carmen López, muchas gracias, dice que le gusta mucho el programa, fantástico, y sobre todo hablar de la historia de Mexicali. Muchas gracias, profesora. José Luis Aguirre de la Nacosari, Jorge dice Alvarado de la Nueva, muchas gracias por lo que está diciendo. Juan Manuel Campos de Franco Calafia, y saluda al staff. Quiero decirle una cosa, qué bueno que todos reconocen el staff. Sin él no haríamos este programa, todos, desde el productor, los camarógrafos, todos.
Muchas gracias, así al staff. Guadalupe Arenas, de la Colonia Roma. Jorge Herrera, de Bugambilias. Teresa Martínez, de Bugambilias también. Sergio Carrera, de la Colonia Nueva. Benito Castro, de la Colonia Santa Lorena. Muchas gracias por lo que nos dice. Francisco Villavicencio, de la San Luis. Muchas gracias por lo que nos dice. Adrián Cueto, de Vistahermosa. Carlos Gustavo, de Pórticos del Valle. Graciela Madrigal, de José Fortín de Domínguez. Francisco Mervone, ese es nuestro fan de cada programa que nos habla, muchas gracias por lo que nos dice. Mario López, de Vistahermosa. Rafael Rodríguez, de la Lázaro Cárdenas. Alicia Vega, de Compuertas. Rosenda Herrera, de Lázaro Cárdenas. Rendíbil del Valle, de la República Mexicana. Sonia Mesa, de la Cona Nueva, pues muchas gracias. Pero seguiremos con el programa. Vamos a hablar o no hablar. Nos va a hablar acerca su hijo Héctor Predis, su hijo Predis Hernández, acerca de cómo era su papá. Vamos con él, a él, para con don Héctor, para que nos dé un testimonio oral de este personaje que le dedicamos al programa. Héctor Predis Hernández, en Pueblo Nuevo, Mexicali, Pueblo Nuevo. No había hospitales, no había casi doctores, también muy poquitos. En 1926, ¿no? 1926. Pues poco lo miraba, estaba yo chico, él se iba a trabajar. Pues en el gobierno a veces, en unas partes, en otras. Fui a la escuela Netzahualcóyotl, pero el primer año ocupaba nomás un solo salón. Después nos cambiaron de allí y nos mandaron a otro salón, allí por la... donde está la CROC, el edificio de la CROC. Un año estudiamos allí, fue el segundo. Y de allí nos mandaron a la Escuela Distrito Federal cuando la inauguraron. Ocupamos el tercer grado. ¿Tú? Cantú. Coronel era. ¿El coronel Cantú? Coronel Cantú. ¿Llegaba ahí a...? Sí, era muy amigo de mi papá. ¿Y se sentaban a platicar ahí de los problemas de...? No, ya eran problemas aparte, ya había dejado la milicia. Ya nomás eran amigos. Pero aquí viene otra faceta muy importante de don Alfredo, Fernando, su bisnieto, doblar, porque es también periodista. Peritus, en sus memorias, escribía varios periódicos y ahí menciona periódicos y revistas donde fue director y fundador de algunas revistas y periódicos de aquella época, que escribir y vivir en aquellos años, pues no es como hoy, ¿verdad? Era muy trabajoso, pero en fin, que Fernando nos hable acerca de los periódicos y las revistas que él fundó y donde él se desarrolló y lo que escribió. Agradeciendo la oportunidad que nos brindan, quiero presentar ante la comunidad de Mexicali una revista que se imprimía aquí en Mexicali, en donde aparece en la parte inferior el gerente Alfredo Predis, que era el encargado, él era periodista y se encargaba precisamente de editar e imprimir esta revista en 1926. Esta revista, como comento, bueno, pues la encontramos entre los tesoros de la familia, una revista que es completa, es la primera edición, de la cual pues queremos compartir con ustedes y está a disposición de cualquiera de ustedes que quiera venir a hojearla, a verla, a descubrirla, a ver las empresas que estaban en aquel entonces, los artículos que se escribían, en la cual mi bisabuelo pues era el gerente. El costo era de 20 centavos en aquella época, y pues sí quisiera aprovechar la oportunidad para hojearlo un poquito y leerles en la página, en el primer artículo,
como pudieran ver ustedes, pues bueno, vienen siendo compañías que se publicitaban en aquel entonces. Y en una de las primeras páginas Nuevos Horizontes, revista nacional, portavoz del progreso del Distrito Norte, Pueblo Nuevo, Baja California, mayo primero de 1926. Tomo 1, significativa labor. A instancias del señor Alfredo Pradis, gerente de esta revista y regidor por el segundo distrito electoral, Pueblo Nuevo desde hoy cuenta en su seno a Nuevos Horizontes. Aun cuando mover los talleres trasladándolos a este lugar ha significado y significará para nosotros un sacrificio pecuniario, lo hemos pasado por todo lo alto, ya que nos une al señor regidor por Pueblo Nuevo un lazo de fraternidad, el de las luchas periodísticas. Y como hemos considerado muy noble afán el de que nuestros compañeros quiera ver en su pueblo una revista que sea el portavoz del progreso local, no ponemos objeciones. Nuevos Horizontes trae sus gonfalones abiertos a las ráfagas del progreso y la cultura regional. Y en su nuevo número próximo daremos a conocer algunos trabajos de connotados vecinos, así como los de algunos jóvenes que alientan ansias de extender las alas de su fantasía quemando su grano de mirra en los altares del arte y la literatura. El señor Pradis ha venido sosteniendo en el seno de la comuna vigorosa y continua lucha por hacer de este lugar un pueblo floreciente. Por desgracia, las cosas no son como nosotros deseáramos, obra de días, ya que no es posible de momento, pero abrigamos la firme creencia de que nuestro compañero Pradis conseguirá ver realizados sus proyectos, que habrá de combatir como los bravos paladines de épocas pretéritas. Nada importa, desde hoy la tribuna de combate para nuestro regidor será esta revista y pronto promoverá el progreso, un seminario que lanzamos a la publicidad alentados por nuestro compañero de labores que quisiera, como por obra de encanto, transformar la faz de este pueblo al que defiende con todas sus energías en el seno del cabildo y defenderá desde las columnas de las dos publicaciones con que en breve contará Pueblo Nuevo. Aquí empezará la historia de este pueblo al que deseamos ver ocupando el puesto que le corresponde. De igual forma, queremos compartir junto con ustedes la revista El Pueblo, en el cual el lema era uno para todos, todos para uno, en la cual también está una carta, dice, carta de nuestro secretario. Estimados consocios, los problemas que agobian a la ciudad son numerosos. Si nos atuviésemos a que las autoridades los solventaran, sería ingenuidad de nuestra parte. La iniciativa privada debe conocerlos, estudiarlos y resolverlos. Antes de ir al corte comercial, la última llamada para mostrarle a usted los obsequios que tenemos hoy. Tenemos la revista del Río, que trae el despegue a la universidad, 3 balones de fútbol y el CD con Carlos Campos, que es una danzonera, con los clásicos de aquella época. Llámenos, llámenos y al final la suerte decide para quién son los obsequios. Vamos al corte y regresamos.
Hace exactamente 80 años que falleció Carlos Gardel en un accidente en tierra, de un avión chocó en Colombia, creo que fue Cali o Bogotá, no recuerdo qué ciudades fueron, y ahí murió él hace 80 años y estamos escuchando su música todavía. Nos habla María Hernández de La Paz de la Independencia, Jorge Aragón de Fraccionamiento Magisterial, Sergio Ramírez de Libertad, Carmen Peña de San Diego, California. Muchas gracias, que nos está viendo, me imagino, por internet. Nos habla de San Diego, Carmen Peña. Muchas gracias. Ricardo Ayala nos habla de Nueva Esperanza. Francisca Cruz de Mendoza, de Lomas Altas. Sergio Perea de Palaco. Antonio Coronel de Bellavista. Héctor Cristerna de Lomas Altas. Raúl González de San Marcos. Héctor Cristerna de Lomas Altas. Vicky Rivas de la 27 de septiembre. Porfirio García de la Independencia, José Raya Carmona de Residencias, Jorge Williams de Infonavit Jucapá. Muchas gracias, saludos al staff. Este está de oro el que tiene el 66, el staff de Mexicalius Historia. Marcos Espinosa, Jorge Arteaga, de dónde nos está hablando, de la Progar. Sofía Álvarez nos habla ella de Infonavit. Saludos y también para todo el estado, muchas gracias. Marta Elisea de la Mezquital. Francisco Vindiola Pérez Vindiola nos habla de San Luis Río Colorado, Sonora. Muchas gracias por lo que nos dice. Jesús Rodríguez del Nuevo Mexicali. Benito Gaitán de la Nueva Esperanza. Daniel Herrera de Gran Venecia. Lorenzo Rivas, de la 27 de septiembre. Saluda a San Luis y a todo el equipo. Así es que el equipo, sin él no haríamos nada, ¿eh? Francisca Cruz Mendoza, de Lomas Altas, y Lorena García, de la colonia 27 de septiembre. Pero seguiremos. Fernando nos va a hablar acerca de unas fotografías que él va a explicar. Una especie de galería. Vamos, para que usted las vea, porque están muy interesantes. En el año de 1968 la familia Pradis hace el donativo. Federico Pradis, que en aquel entonces era el jefe de bomberos voluntarios, en el año de 1968 hacen entrega de una bombera a la ciudad de Mexicali, en la cual nuestro expresidente municipal, con todo cariño, Chemalo, recibe de manos de mi bisabuela Rosenda Hernández y de mi tía Ana las llaves de la bombera, de cual dieron donativo para beneficio de la comunidad mexicalense. La bombera donada en 1968 se le puso el nombre de Federico Pradis Hernández, quien fue quien dio ese donativo en el año 1968. En esta fotografía estamos viendo cómo el presidente municipal está recibiendo por parte de mi bisabuela Rosenda Hernández las llaves para el beneficio de la comunidad mexicalense de una bombera. Miren, nos dio una llamada que vamos a leerla tal como viene, porque está muy interesante la llamada. A veces los programas de televisión encuentran familiares, como en este caso, Valviana Pradis, de California Residencial. Dice: soy nieta de Alfredo Pradis, yo no lo pude conocer a mi abuelo, y le pregunté a mi tía, a la esposa de a Héctor Pradis, cómo fue mi abuelo. Ella me dijo que fue la persona más buena que haya conocido, gracias al programa. Así es de que, le repito que se lleva uno cada sorpresa, y en este caso el Mexicalis Historia y Canal 66 hace una labor muy importante en el aspecto de la historia.
Pero aprovechando el viaje, sigamos con las llamadas. Miguel Segovia nos habla de Villas del Rey. Alberto Alemán nos habla de la Independencia. Mario Flores nos habla de las Zacatecas. Muchas gracias por lo que nos dice. Benito Ambriz de La Progar. Saludo a todos ustedes. Saludo al programa. Muchas gracias. Jesús Maldonado del 57. Muchas gracias por lo que nos dice. Gisela Espinosa de la Independencia. Esteban Anguiano del Mezquital. Y Rosario Armenta de la Colonia Roma, muchas gracias también por lo que nos dice. Pero aquí viene un detalle muy importante donde Fernando habla acerca del proyecto que se tiene del acervo cultural de este personaje al cual dedicamos este programa, y ya dio frutos, como el caso aquí de este caso de la nieta, que nunca lo conoció y lo conoció por medio de la televisión. Vamos ahí con Fernando, que nos hable acerca de ese acervo cultural de don Alfredo. El día de hoy, la familia Pradis elabora el proyecto para recuperar acervos de importancia a la sociedad, en el cual la familia Pradis hace entrega al acervo histórico del tatarabuelo Alfredo Pradis Hernández y testimonios familiares. Entregamos la donación de copias de los documentos que todos guardamos en nuestras casas como testimonio y orgullo de nuestros antepasados. Este acervo se lo entregamos al Archivo Histórico del municipio de Mexicali y su objetivo es reunir y poner a disposición del público los documentos e imágenes del regidor por Mexicali de los años 20, señor Alfredo Pradis Hernández, y una gran diversidad de personas, y así posibilitar un acercamiento a la vida cotidiana de los mexicalenses. Los invitamos al proyecto Pradis, proyecto Recuperar Acervos de Importancia a la Sociedad y así poder contribuir a nuestra historia. Tenemos el propósito de reunir en un acervo documental público los documentos e imágenes que muchas personas guardan celosamente en su poder como remembranzas de su pasado familiar. Es una tarea que a los mexicalenses nos parece fundamental por dos razones. Primera, para darle voz a la pluralidad de actores sociales que han contribuido y participado en la historia de Mexicali, así como para preservar la memoria de acontecimientos y personas de nuestro municipio. Partimos del supuesto de que al reunir y conservar materiales tan diversos en su contenido y heterogéneos en su forma, contribuimos a la preservación del patrimonio cultural y de registros, sucesos, ideas y expresiones a lo largo del tiempo, elemento básico para desmontar y reconstruir nuestros pasados y reelaborar nuestros sueños. Invitamos a las familias mexicalenses a que se acerquen al Archivo Histórico del municipio de Mexicali, ubicado en la Casa de la Cultura, para que compartan su historia con lo que conservan en sus poderes: diarios, cartas, artículos de periódicos, memorias de sus antepasados, fotografías o cualquier otro documento que tengan que pudiera enriquecer a nuestra historia, a nuestra cultura, a las costumbres, a los principios y valores que nos dan identidad, pero sobre todo el sentido de pertenencia y el amor hacia nuestra ciudad de Mexicali, su valle y San Felipe. Formemos parte de esta comunidad encaminada a una reconstrucción de nuestra historia. Hacemos entrega al Archivo Histórico de esta carpeta de la familia Pradis para que esté al alcance de todos los ciudadanos mexicalenses que quieran conocer un poco más de la hermosa historia de la ciudad de Mexicali. Todos esos datos que usted vio aquí en el programa, y claro, está mucho más amplio a toda la carpeta que fueron llevada al Archivo Histórico, en el cual yo secundo lo que dice Fernando acerca de que hacemos un llamado a toda la gente de Mexicali, del Valle Imperial también, que tengan, vamos a decir, información acerca de sus personas, de sus familiares. La finalidad es conseguir el origen, tener los testimonios para tener la historia. Ojalá que se lograra una historia bien elaborada, bien hecha acerca de la gente de Mexicali, de toda esta gente que vino aquí en pos de mejorar una vida, que vinieron buscando la tierra prometida, obreros, campesinos, profesionistas, políticos, todo mundo encaja dentro de este acervo cultural histórico que lleve su material al Archivo Histórico. Pero aparte de eso, nos ofrecemos nosotros públicamente para todas aquellas personas que tengan fotografías, imágenes, testimonios
y las personas que lo quieran hacer, hacerles un programa como este de Mexicali y su historia, para que la gente de Mexicali se entere acerca de qué hicieron por esta ciudad, qué hicieron por Mexicali, y que desgraciadamente están olvidados, pero la historia hay que buscarla, hay que tenerla, porque hay un refrán muy interesante que dice que un pueblo sin historia es un pueblo muerto. Y ahí está Mexicali, de muerto no tiene nada, tiene mucho vigor y mucha fuerza. Hay que rescatar toda esta historia. ¿Para qué? Para tener la historia oficial de Mexicali. Vamos al corte y lo vamos a regresar. Pues tenemos llamadas, una llamada muy especial, dice don Luis, mande un saludo a la familia Pradis, claro, la saludamos, estamos todos los nietos, bisnietos y tataranietos en casa de nuestro abuelo Alfredo Pradis, viendo su programa, pues muchas gracias y un saludo para todos ellos. Nos habla también Frank Federico Román de Loma Linda, nos habla también Luis Manuel Gómez de La Colosio, Verónica Gutiérrez de La Nueva Esperanza, Florentino Loreto, nos habla de los naranjos, don Luis, todo lo de staff, bueno, muchas gracias, el staff ya sabe que es muy solicitado ahorita, Alonso García de Jardines del Lago, ahora sí vamos a ver para quién son los obsequios, le vamos a dar una vuelta por acá, aquí tenemos uno, vamos a darle otra vuelta por acá, aquí tenemos otro, vamos a ver acá de abajo aquí, así aquí tenemos el otro. Aquí están los tres. Pero antes que nada, quiero mandarle un saludo a doña Guadalupe Ramírez, abuela de nuestro camarógrafo que tenemos aquí en piso. Un saludo, doña Guadalupe, aquí de todos. Pero, que nosotros, Patricia García de la Independencia, ese es uno. El otro es José Feliciano Maldonado del kilómetro 57. Y el otro es para Carmen Herrera de Bugambilias. Rocío, le voy a decir a qué horas pasa mañana por los efectos. Esperemos que les haya gustado. Y lo esperamos la próxima semana en una edición más cerca de Mexicali y su historia. Por lo tanto, muchísimas gracias.